Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui nessa como uma assim, sexta edição do seminário de EDP e Matemática Aplicada, essa que é uma joint venture da UF e da UFRJ, né? Colaboração, organização. Acho que a ideia partindo do professor Juan com o professor Mauro e eu aqui de tentando ajudá-los da forma que eu posso, né? Então hoje nós temos duas palestras extremamente interessantes, né? Professor Marcos Roger Amedar, da Universidade Tarapacá do Chile, e a professora Sônia Gomes, do IMEC da Unicamp. E para apresentar o professor Marcos Roger Amedar, eu passo a palavra ao professor Juan Limaco. Por favor, professor Juan. Obrigado, Max. Es para mí un placer presentar al profesor Marco Rojas Medar. Él es doctor por la Unicamp y se doctoró con nuestro conocido profesor Boldrini. Él tiene más de 150 artículos publicados y sin duda alguna es uno de los matemáticos chilenos más fuertes en área de ecuaciones diferenciales parciales. Actualmente es profesor titular en la Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. En esta ocasión, él va a hablar la palestra titulada Formalismo de Dubovsky-Milutin y sus aplicaciones en EDP. Adelante, profesor Marco Rojo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradezco el convite de poder hablar un poquito de algunas cosas que me interesan, que me tienen interesado en el último tiempo, que intentar olear los problemas de controles de varias índoles, donde las dinámicas ven dadas por EDP, y ver una manera unificada en el estudio de ellas. Bueno, para comenzar, voy a hablar en primer lugar, ¿qué es el formalismo de Dubovsky-Milutin? ¿Qué es ese negocio? Bueno, es una teoría, tal como dice ahí, que desenvolvió principalmente Dubovsky-Milutin en la década de los 60. No, por ejemplo, en EDP, ¿no es cierto? O Pessoal fala del método de energía. Método de energía fala que tiene que tener método de Galerkin, tiene que hacer estimativas a priori. Después, usando argumentos de compacidad, más lemas de tipo Oval-Lyons, uno consigue pasar en unos límites en los términos no lineales y lograr probar la existencia de soluciones fracas, de alguna manera. Bueno, ese es un camino rutinario, la mayoría de las EDP, parabólica, elíptica, hiperbólica. Bueno, lo que intentaron hacer Dubovsky-Milutin en aquella época fue intentar hacer también un negocio similar en la área de optimización. Esto es, ¿será que existe una lenguaje en la cual puedan ser colocadas o escritos la mayoría de los problemas de optimización de una manera unificada y tener un camino por el cual seguir? Y la respuesta es sí, y de esto que voy a hablar ahora. Por ejemplo, pensemos en un problema donde buscamos mínimo, en algún sentido, de una funcional f de x, donde ese x pertenece a la intersección de algunos conjuntos que se ubican con ciertas propiedades. Por ejemplo, esa f de x uno podría considerar una multifunción. En particular, funciones normales. El chi y el ipsilon pueden ser espacios vectoriales localmente convexos jaudos. Y ya voy a explicar por qué, digamos. Vamos a pedir que los primeros k conjuntos que subí tengan interior no vacío. Usualmente, las restricciones de tipo desigualdades cumplen esa condición que está ahí. Y un conjuntiño
el qué, cama y zoom, con el interior vacío. Generalmente, las restricciones de igualdades son las que verifican a que la condición está libre. Bueno, el argumento esencial desde el punto de vista matemático para mostrar una condición necesaria y suficiente de optimalidades, ¿tá? En un cierto sentido, como vamos a ver, es el teorema de separación de Hamban. El teorema de separación de Hamban, como todo el mundo sabe, su validez mayor es en espacios vectoriales localmente convexos Hausdorff. Por eso ahí que la gente vota como hipótesis esa condición. ¿Está bien? Bueno, casos importantes, por ejemplo, si X e Y son algún RK, vamos a colocar ahí es que sí, yo debería ser RN, dimensión finita. Si el Y es R, tenemos el caso de programación matemática. El X podría ser cualquier espacio ahí localmente convexo Hausdorff. Si el Y por RN, el espacio euclidiano N dimensional, con N mayor o igual que 2, tenemos el caso de programación multiobjetivo. En este caso, debemos definir la noción de optimalidad de considerar. En el caso que el espacio imagen sea la recta real, es claro qué significa el mínimo de la función que está ahí, o sea, queriendo optimizar. Por ende, si el espacio imagen fuese R2, R3 o cualquier Rn, con n mayor o igual que 2, tenemos que decidir qué es un mínimo ahí. ¿O qué puede significar? Bueno, tienen varias posibilidades ahí. Las más usuales son la optimalidad en el sentido de Pareto. Podemos hablar de optimalidad en el sentido de Nash. Podemos hablar en el sentido de varias otras nociones de optimalidades que existen en la literatura. ¿Ya? Yo voy a intentar hablar básicamente del caso de optimalidad de Pareto. ¿Por qué Pareto y no las otras? Porque las otras nociones son básicamente considerar varios problemas escalares. Por ende, cuando la gente habla de optimalidad de Pareto, era genuinamente vectorial. ¿Está? O sea, que es de fato un problema vectorial. Los otros casos pueden ser reducidos a la búsqueda de problemas escalares, o sea, con imagen en la recta. ¿Está? Por ejemplo, si X es un espacio B cruz U y una restricción que N es dada por F de B U igual a cero, donde F es un operador, X y C siendo espacios de Banach, por ejemplo, si la forma Grandonali estuviera asociada a una EDO, hablaríamos de control óptimo con EDO. Si F estuviera asociada a una EDP, control óptimo con EDP. Y si F estuviera asociada a una ecuación impulsiva, control óptimo impulsivo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la restricción de igualdades es la dinámica que está dentro del proceso. Y es la que determina el tipo de problema. Bueno, en la teoría clásica desenvolvida, ¿no es cierto?, principalmente por la escuela francesa y principalmente por Jacques Lyon, cuando uno habla en control óptimo, es siempre, ¿no es cierto?, dejar una única variable. O sea, doy el control y calculo de manera unívoca el estado y por lo tanto puedo reescribir mi problema original como un problema en una única variable. Y a partir de ahí voy obteniendo condiciones necesarias. ¿Está? Por ejemplo,
unos casos principales que la gente está interesado en la no unicidad del Estado. O sea, para cualquier U en U, existe un B, tal que F de B de U es igual a cero. O sea, para cualquier control, existe un estado tal que acontece eso que está ahí. Más en general, esa B no es única en general. En varios problemas que acontecen, la pérdida de unicidad. O problemas mal puestos. Existen controles tal que no existe ningún estado tal que F de B de U es igual a cero. En ambos casos, no se verifica que la B yo la puedo escribir como función del control. Luego el argumento de tipo Lyons no es posible. O sea, ese argumento que está en vacío. ¿Será que no se puede hacer nada? Y la respuesta es sí, digo. Vamos a ir viendo aquí. Este es el corazón del negocio aquí. Es un resultado de Dubovsky-Militin del año 62, en ruso, después traducido para el inglés unos años más tarde, y básicamente para lo siguiente. Dice, suponga usted que X0 es un mínimo local del funcional F de X. Asuma que existan ciertos cones, K0, K1, Kn, hasta Kn más 1, convexos. Donde el K0 está asociado al funcional objetivo, que generalmente es el llamado cone de las direcciones de decídado funcional. Los K1 hasta KK son los cones, las direcciones factibles de los conjuntos que subí. Y el Kn más 1 es el cono de las direcciones tangentes al conjunto que K más 1, en el punto en cuestión. En todo lo que me dice Dubovsky-Militin, es que existen formas lineales continuas que están en los cones duales, K sub i estrella, no todos nulos, no todos simultáneamente nulos, los cuales satisfacen la ecuación en abajo que edita ecuación de Euler-Lagrange. Fíjate esta ecuación en amarelo que está ahí. Esa ecuación en amarelo, en todo lo que la gente conoce, usualmente de teoría de optimización. Ten todos los resultados de tipo Lagrange, Cales-Kuntuker, de la programación matemática estándar. Tiene el principio del máximo del Pontryagin, Ali. También está Ali. Ten también los principios de tipo máximo de Pontryagin para problemas dados por ecuaciones en derivadas parciales. Y así por diante. ¿Qué es lo que me dice Dubovsky-Militin? Dubovsky-Militin me dice: oye, vos tenés un problema Ali, medio maluco. Tiene una funcional, tiene unos conjuntos allí, medio exquisitos, pa, pa, pa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos al funcional F de X asociarle un cone, que es el cono de direcciones de decida. Vamos a asociarle a cada uno de los conjuntos que subí, que son conjuntos con interiores no vacíos, unos ciertos conjuntos conos, K1 hasta KK, de direcciones factibles. ¿Y por qué yo requiero que sea con interior no vacío? Porque las direcciones factibles estoy yendo por dentro del conjunto. Me estoy acercando al punto optimal por dentro del conjunto. Entonces preciso ahí conjuntos en lo interior. Y el último cono asociado a aquellas que no tienen interior, que son las direcciones tangentes. O sea, la única forma que yo puedo fijar perto del punto X0 por aquella restricción y a través de direcciones tangentes. Él me dice, bueno, ahí vos tenés la ecuación de Euler-Lagrange. De esta ecuación que está aquí, la gente puede calcular, como falé, todos los principios. Yo voy a mostrar aquí algunas cosas simples para que vamos viendo un poco cuál que es el negocio. Entonces, esta es la condición necesaria. Si X0 es un punto de mínimo, implica que esa intersección de cones es vacío y eso es equivalente a la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Ya? Esas son las condiciones necesarias de optimalidad.
Por lo tanto, para atingir el objetivo de esta presentación, de este trabajo, debemos calcular el cono de decida, el cono tangente y el cono factible. O sea, en un problema concreto que yo tenía de DP, de DO, de programación matemática, de programación semi-infinita o de programación infinita, yo debo ser capaz de calcular aquellos cones, colocar en esa igualdad de ecuación de Euler-Lagrange y de ahí deducir el principio de optimalidad correspondiente al problema en cuestión. Entonces, la gente dice, bueno, yo tengo el cono de decida. ¿Será que, dada una funcional f cualquiera, yo puedo calcular su cono de decida de manera relativamente fácil? La respuesta es sí. Y dice lo siguiente. Por ejemplo, si el funcional objetivo for Fréchet diferenciable, que en la mayoría de los casos es, entonces el cono de descenso o de decida son justamente todos los vectores donde la derivada de Fréchet en el punto x0, actuando sobre la dirección h, es estrictamente menor que 0. Si ese cono for vacío, quiere decir que yo no puedo descender más. O sea, ya estoy no óptimo. ¿Entendió? Entonces, por lo tanto, el K0 es ese conjunto que está aquí. Por ejemplo, si los conjuntos G sub I son definidos por funciones Fréchet diferenciables G sub I, o sea, de esa forma que está aquí, en bajo, o sea, los G sub I de X es menor o igual que G sub I de X en cero, en primer lugar, si el X0 fue un punto interior del conjunto que subí, entonces el cono factible K sub I es todo J, es todo X. Porque todas las direcciones son direcciones factibles. Si el punto está en el interior, yo puedo ficar perto de él por cualquier lugar del conjunto que subí, porque está en el interior. ¿Ok? Si por el contrario estuviese en la frontera y la derivada fuera no nula, entonces el cono factible es justamente ese que está en bajo, o sea, el conjunto de las direcciones, tal que la derivada de Fréchet en el punto x0, actuando sobre acá, es menor que 0. O cual es convexo, como conjunto de agas. ¿Se fija? Porque es una forma lineal continua, el G sub I de X0 actuando sobre H, por lo tanto, eso que está aquí es, podríamos decir, es un semiespacio abierto. Ahí tenemos casos claros cómo se puede calcular los conos. Si la F no for Fréchet diferenciable, por ejemplo, for simplemente localmente Lipschitz, la gente puede utilizar para calcular el cono casero, las derivadas generalizadas en el sentido de Clark, por ejemplo. Si la F for, por ejemplo, semicontinuo inferior, la gente podría utilizar sin problema para calcular el cono casero las derivadas de Rockefeller. Están ahí en la literatura. ¿Te das cuenta? O sea, hay una expresión para el cono. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo explicitar explícitamente el cono? Bueno, en el caso de los problemas de control de parciales, generalmente el funcional objetivo son diferencias de normas. O sea, hay un estado dado y vos hay que ficar perto de ese estado dado a través de un control, ¿no es cierto?, dado, y por lo tanto es un problema relativamente simple calcular esas derivadas. Por lo tanto, este conjunto casero es relativamente fácil calcular. ¿Está bien? Si el conjunto que hay un conjunto convexo, no definido por funciones, entonces el cono de la dirección es factible en el punto x0 es dada por esta expresión que está aquí. Son todos los rayos que parten del punto x0, ¿eh?, con los x en el interior. Eso es interesante también. O sea, tenemos la cara, en el caso que el conjunto acá fuera convexo. Ahora, ¿qué pasa con el cono tangente? Este es más complicado. Este es el kit del negocio.
Si el conjunto que gamma y sum está definido por una restricción de igualdad, la herramienta fundamental para el cálculo del cono tangente es un resultado debido a Leeuwenhoek, que en el caso de espacios de Banach es este que está aquí. Hay varias variantes de él, varias formas, pero voy a colocar una relativamente simple, que dice que si Chis e Ysilon son espacios de Banach, ve una vicinanza del punto Chis0 en Chis, F el operador en cuestión, F en Chis0, 0. Si F es estrictamente diferenciable y la derivada fuera sobreyectora, entonces el cono tangente para ese conjunto es justamente el núcleo del operador derivado. Obsérvate que la hipótesis F es estrictamente diferenciable en el punto G0, se satisface en particular si la F es de clase C1 en el punto G0. ¿Ya? Obsérvate que, en este caso, el cono tangente es su espacio tangente. Obsérvate que el teorema de Leeuwenhoek está muy, muy relacionado, muy relacionado con el teorema de la función inversa y con el teorema de la función implícita. Después voy a hablar un poquito más de este negocio, porque aquí el negocio está en espacios de Banach. ¿Ya? Limitación. O tendón de Aquiles para obtener, en general, condiciones necesarias de optimalidades útiles, o sea, en términos de una regla de multiplicadores, es el teorema así. En el caso concreto de DP, él le coloca como condición que la ecuación linearizada en una vicinanza del punto óptimo debe existir y ser única. Por eso se fala en optimización que le impone una condición de regularidades sobre el conjunto. Obsérvate que esto que está aquí se satisface en el caso de la ecuación de Navier-Stokes 2D sin ningún problema. Tenemos, si hablamos de soluciones fracas, tenemos la existencia de la unicidad. Y es fácil calcular, entonces, el cono tangente a la ecuación 2D de Navier-Stokes. Basta calcular su derivada. Escribir la forma operacional, utilizando el proyector, ¿no es cierto?, de Helmholtz, del operador, escribir la ecuación operacional de Navier-Stokes y derivarla. Y es fácil, porque UDT, el lineal, más ADU, donde A, el operador de Stokes, el lineal, P de U, gradiente de U, es bilineal, por lo tanto, derivar un operador bilineal en espacio normado es fácil, que lo que va a hacer, va a ser P de U, grad dable, más P de dable, grad U. Más el control. ¿Ah? En control con EDO, por ejemplo, lo que implica ese teorema de Leeuwenhoek es la controlabilidad. O sea, la controlabilidad implica la regularidad. En programación matemática finito-dimensional, es la desconocida como la condición de Mangasarian-Fromov. O sea, la condición de Mangasarian-Fromov, que dice que los gradientes, ¿no es cierto?, de las restricciones en el punto en cuestión son linealmente independientes. O sea, generan todo el subespacio tangente. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a un caso más concreto. Suponga usted que tenga minimizar esa función sujeto a f de x igual a 0, con x en un cierto conjunto. Supone la f diferenciable, la f una grandona, como una f1 hasta una fl. Vamos a suponer, para simplificar las cosas, que son continuamente Fréchet diferenciables, pueden ser relajadas esa hipótesis, y que es un conjunto convexo fechado, con interior no vacío, y los X y los Y son espacios de Banach. ¿Qué puedo hablar aquí? En este caso, el conjunto factible de ese problema anterior es este conjunto que está aquí. Conjunto donde la función f de grandona es 0, intersección q. ¿Intersección qué? Problema abstracto, fica de esa manera que está aquí. Y por lo tanto, vamos a definir lo que es un punto de Fitzjohn.
Un punto de Swin-Jones es un punto donde yo tengo un multiplicador asociado a la derivada del funcional auxiliativo. Tengo aquí la derivada del operador de restricciones, ¿no es cierto? F sub i, adjunto, actuando sobre el elemento phi igual a una cierta Fs, donde Fs es un elemento soporte al conjunto K. Eso es lo que se entiende por un punto de Swin-Jones para ese problema. Si el conjunto K que esté aquí fuese todo el espacio, este sería C. Y se tendría la regla de multiplicadores de Lagrange usual. Si X0 es una solución óptima local o global del problema anterior, entonces X0 tiene que ser un punto de Swin-Jones del problema operado. ¿Qué pasa con los puntos de Swin-Jones? Si el lambda 0, aquí, for 0, L desaparece de esta expresión. Y esta regla de multiplicadores no tiene mucha utilidad. ¿Cuándo es útil esta regla de multiplicadores? Cuando ese lambda 0 que está allí es distinto de 0. Bueno, por ejemplo, uno primero calcula el cono de decida, el cono de decida de esa expresión que está aquí, el cono dual, como es una expresión lineal, resulta ser este que está aquí, menos lambda 0 por f línea de x0. Eso es fácil verlo para cualquier lambda 0 positivo. Por el teorema de Leibniz tenemos que el tangente a ese conjunto resulta ser ese señor que está aquí, que resulta ser el tangente de cada restricción f sub i. Si yo calculo su cono dual da esta expresión que está aquí. Esto no siempre es verificable, esta igualdad que la intersección del dual sea la suma de los duales. En este caso es verdad, porque los conjuntos, estos que están aquí, tm, f sub i, ven dado por funciones q sub i. Si no fuera dado por funciones q sub i, ¿no es cierto? Por estos conjuntos, por funciones, ¿ya? Esto no necesariamente es verdad. ¿Ya? El cono factible es dado por esa expresión y el cono dual es dado por la expresión 3 que está ahí. Por lo tanto, todos esos conos que están ahí son convexos y si ser una solución óptima del problema abstracto. Debido al teorema de Dobkowski, existe un funcional F0 en el dual del cono K0, un funcional F1 en el dual del K1 y un F2 en el dual de K2, no todos nulos simultáneamente, tales que verifican esa condición que está. Ya vimos ya que si F0 está en el dual, entonces él es de aquella forma. Si F1 está en K1 estrella, entonces F1 tiene que ser igual a Fs, donde Fs es soporte, y si F2 está en el dual de K2, él tiene que ser de aquella forma. Si uno pega estas caras de los F0, F1, F2 y vota aquí en 4, obtén justamente la condición que tenemos. O sea, es simple la obtención de la regla multiplicadores en este caso. Si lambda 0 es 0, como falé, ahí estamos en lo que se conoce en optimización como condiciones de optimalidades degeneradas, o no regulares, o anormales, si vos seguís. Y ellas no fornecen mucha información. Las condiciones para garantizar que lambda 0 sea distinto de 0 en optimización son llamadas condiciones de regularidad o restricción de cualificación. ¿Tá? Que tienen varias en la literatura disponible. Entonces, la gente va a decir, por ejemplo, que X0 es un punto regular del conjunto factible si el tangente puede ser dado por aproximaciones lineales. Y si existe una y tilde, tal que satisface eso. ¿Te fijas? O sea, que haya un punto en el interior, ¿ya? Del este y que satisfaga simultáneamente. Lémbrate que si este señor que está aquí fuese todo el espacio, bastaría tomar y tilde igual a cero. ¿Sí? El caso de Karas-Kundt-Tucker, o punto de Karas-Kundt-Tucker,
es cuando el multiplicador asociado al funcional objetivo es no nulo. O sea, y lo puedo considerar igual a 1. ¿Te fijas? En la misma expresión, igual a 1. Entonces uno prueba que si el problema es regular en chi0, y si chi0 es una solución óptima local o global del problema, entonces ese punto chi0 tiene que ser un punto de Karas-Kutúker del problema PA. Y realmente, si uno olía, por ejemplo, para el problema clásico de control ordinario, lo que está dicho aquí, esta expresión de Karas-Kutúker que está aquí, es el principio del máximo de Contrarié. El clásico principio del máximo Contrarié. No es nada más que eso. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, esas son solo condiciones necesarias. A la gente le gustaría obtener condiciones suficientes de optimalidad. O sea, si encuentra un punto crítico, ¿será que él es un punto óptimo local o óptimo global? Una manera de mostrar que el problema tiene solución y unicidad del punto de Friedrich-Jones o de Karas-Kutúker. Y ahí, él tendría que ser lo óptimo. Condiciones de segunda orden. En general, solo fornece soluciones locales o algunas condiciones geométricas, convexidad o convexidad generalizada. ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso multiobjetivo? En el caso multiobjetivo, si yo tengo que la función f va de x en y, siendo x espacio de Banach, en particular si y es igual a Rn, para definir la noción de optimalidad en el sentido de Pareto, es necesario que este espacio Y tenga una preorden. En particular, tenga un cone convexo, no vacío. En el caso de Y o de Y igual a Rn, es usual considerar el octante positivo. Para no hacer muy pesada la presentación, voy a considerar y igual a Rn como el espacio de llegada de la función objetiva. ¿Ya? Y voy a considerar esto como un cone. Embora el concepto de Pareto haya sido la primera solución introducida en la literatura y es basado en un argumento vectorial, muchas veces es difícil analizarlo matemáticamente. Por ese motivo, los otros dos conceptos basados en problemas de optimización escalar, asociando cada control con un funcional objetivo, también fueron considerados. Los equilibrios de Lasch, la de Stadtekelberg, y lo que voy a hablar yo ahora es solución en el sentido de Pareto fuerte y fraca. Obsérvese, con lo que acabo de hablar, el equilibrio de Nash ya estaría resolvido. Si yo he logrado resolver el problema de controles para, por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stokes. Porque en el caso del equilibrio de Nash, las condiciones necesarias envuelven la solución de dos problemas monoobjetivo, fixando uno de los controles. Por lo tanto, si yo ya tengo feito todo el cálculo de los conos tangentes, el cálculo de todas las cosas, puedo rápidamente concluir los equilibrios de Nash en ese caso. Vamos a ver el caso de equilibrio paretiano. ¿Qué es lo que es el equilibrio paretiano? Tengo el funcional vectorial I mayúscula 1 hasta I mayúscula S, que va de X en RS, el operador Y que está aquí abajo va a RM, son desigualdades, Y es su I, y la F1 grandona la voy a considerar como una F1 hasta una FL en un producto de espacios de Banach, generalmente, por ejemplo, en ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Qué es lo que acontece? La F1 representa la ecuación de Navier-Stokes, forma operacional, y F2 sería simplemente la condición inicial. Muy bien. Ahí denotamos por eso el conjunto factible, o sea, el conjunto de los chis en chis, tal que se satisface la restricción de igualdad
y las restricciones de desigualdades simultáneamente. ¿Ah? Por lo tanto, podemos escribir el problema multiobjetivo de esa manera que está aquí. Lo que yo tengo que definir es qué es lo que entiendo, o qué voy a falar del mínimo de esa función vectorial. ¿Ya? Entonces, vamos a definir qué significa que un vector U1 hasta US, de coordenadas 1, US, domine otro vector de coordenadas B1, BS. Y lo vamos a denotar de esa manera, en un contexto de minimización, si solamente si U for parcialmente menor que B. O sea, U sub I, cada componente es menor que esa componente para todos los I, y si existe por lo menos un jota en ese conjunto de índices, tal que se tenga la desigualdad estricta. O sea, en otras palabras, yo no puedo mejorar un objetivo sin destruir otro. Por eso que la gente habla de equilibrio, ¿no? La gente del área de economía, matemática o de optimización habla de equilibrio, más do que mínimo. Pero no vamos a utilizar la nomenclatura mínima, pero en aquel sentido. Ahí uno define, ¿no es cierto?, una escritura para elemento en Rn, x igual a y, si todas las componentes son iguales, x estrictamente menor que y, si todas las componentes fueran estrictamente menores, x menor o igual, si todas las componentes fueran menores o iguales, y x menor con una barrita en bajo, si todas fueran, ¿no es cierto?, excepto una. ¿Sí? Todos estos que están aquí son órdenes, no de reina. Y cada una de ellas define una noción paretiana en nuestra definición. Pero vamos a optar la que está así. Vamos a decir que esta solución global, local, pareto-fraca, o solución también falada, fracamente eficiente, del problema multiobjetivo, si en primer lugar o punto está en el conjunto factible, o sea, satisface la restricción, y no existe ningún otro punto en ese conjunto factible, o en ese conjunto factible, intersección, la vicinanza, si quiero una solución local, de modo que cuando yo ole mi funcional IJ en chis sea estrictamente menor que IJ en chis estrella para todos los J. O sea, no existe un chiseneo de forma que se satisfaza esa desigualdad estricta de los vectores que están aquí. Eso es lo que la gente entiende por solución pareto-fraca o solución fracamente eficiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la solución pareto o solución eficiente? Sacarle el término fraco aquí, así. Es básicamente la misma cosa, solo que ahora colocamos I de chis menor o igual que I de chis estrella. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una noción y otra. Bueno, si uno tiene, ¿será que el formalismo sirve para trabajar este problema? La respuesta es sí. Ahí vos eres en todo el negocio. Obsérvate que chis perteneciendo a este conjunto que hay de restricciones, el análisis de los conos asociados a esos conjuntos de restricciones es la misma análisis que vos hacéis para el caso escalar. Lo único que va a mudar aquí es el análisis del funcional objetivo. Obsérvate que ahora, como tenemos varios objetivos, entra un nuevo cono a jugar un papel fundamental aquí, que es el cono de no crecimiento. Vamos a definir un cono asociado a ese funcional, como eso que está aquí. En general se va a verificar que el cono de decida del funcional y va a estar dentro del cono, digamos, de no crecimiento. No siempre son iguales. Y ese es un punto esencial. Y la gente tiene lo siguiente. Este es el análogo al lema de Dubosky-Millerin que yo falé anteriormente. X estrella es una solución pareto óptima del problema multiobjetivo, entonces
el cono de decida del funcional y su R, intersección, los conos de no crecimiento de todos los otros funcionales y iota, exceptuando el R, intersección, lo factible, intersección, el tangente tiene que ser vacío. Opa. Fíjate que si fuera un problema monoyetivo, estos señores no aparecerían. Y aquí sería un único cono. Y estaríamos en el mismo lema de Dubosque-Militen del caso monoyetivo. ¿Ya? Entonces, la gente ahora, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Calcular estos conos que están aquí, estos conos de no crecimiento, estos conos de decida de los funcionales, ya sabemos calcularlo. Estos cones también sabemos calcularlo, y este cone también. En general, uno tiene eso que está aquí, que es lo que yo falé, y uno puede falar la igualdad cuando tengo que los conjuntos que sus K son dadas por funciones. En ese caso, uno puede mostrar, ¿verdad?, que este se verifica la igualdad. Y aquí está la generalización del Dubosque-Militen para el caso vectorial. Supongo que usted tenga un punto óptimo. Entonces se satisface la igualdad de 10 que están aquí, donde estos FR están en los conos duales de los de decida, estos FJR están dentro de los de J estrella de J, que es un abierto en los conos de no ascenso, más los conos de la factible y más los conos de los tangentes, duales de los tangentes. O sea, es exactamente que esté aquí. Obsérvate que tienes esa ecuación aquí, en la optimalidad de pareja. Si vos tuviera un poquito más de información, si vos tuviera que los conos de decida y los conos de no crecimiento coinciden, los duales, entonces las S ecuaciones anteriores se reducen a una única ecuación. Y esto que está aquí no es otra cosa que lo que se conoce como el problema ponderado asociado. O sea, cuando yo olio un problema vectorial, yo siempre, o casi siempre, puedo asociar a L un problema ponderado. La pregunta del millón. ¿Ese problema ponderado es equivalente al problema original? La respuesta es no en general. Por eso que las condiciones que la gente obtiene son necesarias, pero no muy tupidas. Bueno, si estos funcionales son points convexos, en particular, estrictamente convexo, es igualdad de ST. Más, en unos trabajos que hemos estado feito con Violeta Vivanco de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, no conseguimos probar que eso también es verdad si el funcional I de X, cada una de las funciones que está dentro, fuese un Fréchet diferenciable y donde ese X estrella no sea un punto estacionario vectorial. Y es más, es posible calcular explícitamente los conos. Ahí está, en ese lema que está aquí. Es un resultado que obtuvimos el año 2017, digamos, con Violeta. Bastante simpático porque simplifica, digamos, el cálculo de los conos. Ahora, obsérvate que la relación esta que está aquí envuelve los FJ duales. Los duales de estos señores que están aquí son en general cosas del tipo un escalar por la derivada del funcional, ¿te fijas? O sea, de fato, vos ten aquí varios multiplicadores. O sea, ese FJ, ¿quiénes van a ser en la práctica? Van a ser unos nu J por las derivadas J décimo
¿no es cierto?, con la derivada de la función fj en el punto x barra. Y una suma desde j igual a 1 a s. O sea, tienes s elementos de s. Entonces, análogamente como en el caso escalar, la gente gustaría de saber cuándo el problema es regular. O cuando ese multiplicador asociado ahí a los funcionales objetivos no nulo. Puede darse el caso que sea uno nulo y el resto no. O cuando todos son no nulos. Y ahí aparecen las nociones de regularmente fraca y de fuertemente regular. Aparece lo que es el problema de fricción vectorial, que está aquí, en el 15. Que aparece el Karpf-Tupper fraco, donde alguno de los nu subí que está aquí podría ser cero, no todos, pero uno podría o más, y Ford, donde todos son estrictamente positivos. La relación entre ellos está allí, y uno prueba que si tengo una solución para esta óptima, entonces un punto de fricción, si es un punto regular fraco, entonces ten un punto que es un Tupper fraco, y si es un punto regular fuerte, entonces es un punto de Karpf con Tupper fuerte. ¿Está? Todo esto que está aquí, la gente aplicó a las ecuaciones de Navier-Stokes. Por causa del tiempo, yo voy a parar ahora, pero aquí está, puedo mostrar la bibliografía, los primeros son libros clásicos. Este libro es interesante, el de Kotarski, que habla de óptimo de Pareto. Y este libro de Limón, recomiendo leer L, un libro muy topón, El planeta Tierra, el papel de las matemáticas y de los superordenadores. Ahí explica muy topén por qué estudiar optimalidad de Pareto en problemas concretos. Un libro muy bien escrito. Y una bibliografía donde él utilizaba el problema o el método de Boskin. ¿Ya? Y aquí están los trabajos, nosotros equilibrios de Pareto, está el trabajo de equilibrio de Nash para ecuaciones de Navier-Stokes. Aquellos trabajos fueron presentados en algunos seminarios brasileños de análisis del año 2012 y 2003, básicamente. Y la gente, están escritos los trabajos ahí. Yo estoy queriendo hacer algunas experiencias numéricas, que ainda no he logrado hacer. Y este trabajo de Ekeland, que es un trabajo reciente, este de Ivar Ekeland, el mismo del principio de Ivar Ekeland, y les pongo aquí un teorema de la función inversa en espacio de Fréchet, o sea, en particular en el espacio de las distribuciones, y este resultado permite obtener un teorema tipo Leusternik en ese tipo de espacio. Y bueno, esa sería un poco la palestra de lo que yo quería estudiar, digamos. Consultas, preguntas, obligadas. Obrigado, profesor Marcos. A ver, si tuviera preguntas, por favor. Preguntas para el profesor Marcos. ¿Alguna pregunta? Edu, ¿una pregunta? ¿Puede pasar por chat también la pregunta, por favor? O Marcos, una curiosidad, para introducir ese formalismo, una bibliografía para un alumno de doctorado, ¿cuál sería, por ejemplo? Ahí coloqué la más básica y sí, la más fácil de leer. Está muy bien escrito. Sí. Caso clásico, digamos, de control clásico. Aquí no hay parciales, es el libro de Lirsanov. A veces monoobjetivo. Y para el caso de parciales, y ya para
óptimo de Pareto, inclusive ten simulaciones numéricas ahí, es el libro de Kotarsky. Libro de Kotarsky. Lo otro, el libro de análisis diferencial de Fred, es un libro que también habla del formalismo, es un libro muy bueno. El de Jean-Pierre Laurent, de aproximación e optimización, aquel libro, él es lo que hace ahí, los primeros capítulos trabaja todo lo que es los conos que yo tenía falado, relaciones entre él, papá, y después le aplica a la teoría de la aproximación. En particular, él tiene aplicaciones ahí a las splines cúbicas. Bastante interesante aquel libro también. Tiene el libro de Seidler, que también a controles ordinarios. Sí. Este otro de Constantin, de Kant, Tamel y Salinescu, es con multifunciones. Este es un libro interesante porque yo he estado leyendo este libro y creo que lo que le desenvuelven aquí es una generalización de lo que yo presenté para este caso y que yo acho que es posible usar el argumento que utilizan allí para los problemas de variación de dominios. Uh-huh. Unos problemas que trabajó hace un tiempo atrás Jacques Simon, también trabajó Enrique Fernández Cara y otras personas más ahí. La incógnita en el fondo del dominio dentro del problema. ¿Te fijas? Entonces, obtener condiciones de optimalidades donde la incógnita es el dominio, hay que utilizar derivadas multívocas detrás. Él no utilizan derivadas multívocas, él les hacen una cosa local. Más yo acho que se puede utilizar la teoría de multifunciones, que en aquella época no estaba muy bien desenvolvida. Yo mandaría a él es, mira, resultado, estos de Ramos y Globinsky, que están aquí atrás, ¿ya? Clásico. Están lineales. Aquí hay que tener un poco cuidado con el trabajo de Ramos, Globinsky, Perú. Porque él define óptimo de Pareto como aquellos que satisfacen la condición necesaria de primera orden. Bueno, en el caso de él es posible, porque el problema es lineal. Pero en el caso no lineal, eso es falso. ¿Está? Claro. Ahí hay que tener un cierto... Marco, tengo dos preguntas ahí en el chat. Milagros Gavino dice, profesor, buenas tardes. ¿Existe alguna aplicación en un contexto real? Sí. Sí, sí, hay muchas. En una tesis de doctorado de un alumno mío que hoy en día trabaja en Joinville, nos ofrecimos una aplicación a procesos de comida enlatada. O sea, tienes una lata, por ejemplo, de sardina, y tú quieres ver el cocimiento dentro de la lata, digamos, cuál es la mejor manera, el tiempo óptimo, para pasteurizar la lata, digamos. O sea, matar los bichos dañinos, pero no puedes matar todos, porque si no destruyes también los nutrientes de la comida. Entonces tú tienes que buscar un equilibrio entre matar los bichos dañinos y los nutrientes del alimento. ¿Ya? La gente resolvió ese problema a través del formalismo de Bosque Militin en la tesis doctoral de Rogerio de Aguiar, que trabaja en la Universidad en Joinville, en este momento. Y los problemas de equilibrio de Nash y Pareto para Navier Stokes, fue una tesis que dirigimos junto con Francisco Guillén González de la Universidad de Sevilla, de otro colega nuestro que está en la Universidad Federal de Pará, de Francisco Pablo Márquez López. ¿Está? Ahí hay dos tesis que también yo creo que vale la pena conversar, mirar. Ahí tengo otra pregunta de Orlando Noel, si tengo alguna referencia para meter Businetsky, el formalismo de Boskin
para Sineski. Y nosotros con José Luis Boldrini y con Enrique Fernández Cara, la referencia 3 aquí, hicimos el caso dependiendo del tiempo para el problema de Business generalizado. O sea, cuando la viscosidad depende también de la temperatura, y lo, a través del formalismo community, lo publicamos en esta revista española, Revista Matemática Complutense, en 2007, digamos. Y una última pregunta, ahí Edu está preguntando, buenas tardes profesor, muchas gracias por la conferencia, los espacios de Fréchet son metrizables. Bueno, los espacios de Fréchet son en particular espacios vectoriales topológicos localmente convexos, Hausdorff, por lo tanto la topología puede ser definida por una familia de seminormas, y por lo tanto en cierto sentido son metrizables, o sea, son naturalmente que sí, digamos. Ahora, lo que sí hay que tener un poco de cuidado, y creo que es importante salientarlo, procurar métodos numéricos para la solución de encontrar los equilibrios de Nash, equilibrios de, principalmente Pareto, principalmente, más que Nash todavía da, Pareto mismo, en los problemas que nos envolvan ecuaciones derivadas parciales, o sea, finitos dimensionales, ainda son problemas difíciles. El frente de Pareto, que se llama, es un conjunto muy grande, grande de maíz, como diría. Entonces, la gente que trabaja en pesquisa operacional o trabaja en economía matemática, lo que hace, después de hacer un equilibrio de Pareto, y que también se puede hacer para el equilibrio de Nash, es tentar utilizar una metodología de escolia, y esa metodología de escolia en general es jerárquica, ¿sí? Es lo que llamamos el equilibrio de Stadler-Werder, ¿ya? Entonces la gente hace el equilibrio de Pareto, tiene un monte de soluciones ahí, dentro de todas esas posibles soluciones tiene que haber un líder que decida cuál es la que vos se va a considerar, y eso es lo que se llama la estrategia de esta del Weber, ¿ya? Un líder y los demás son los llamados seguidores. Ahora, para parte numérica de equilibrios de Nash, está los trabajos, como dije, de Ramos y Globinski, está también este trabajo de Ramos, que es del año 2002, de un congreso, que se lo publicó en 2003 por la Kluber, que es bastante simpático, y últimamente, Enrique, con Pitágoras y otros colegas, también han logrado realizar avances, digamos, interesantes, que vale la pena estudiar, digamos. ¿Temas preguntas? Muy obrigado, profesor Marco Rojas, por su excelente palestra. Muy bueno tenerlo aquí en el seminario. Obrigado, José. Obrigado por permitir dar y hablar un poquito de las mías cosas. Está bueno, muy obrigado. O más, obrigado.